Buenas noches, Rafael. Soy Marisela Parra, madre de Leonardo David Chirinos Parra y Leandro Leomar Chirinos Parra. Vengo a exponer mi caso porque Leonardo David, funcionario activo del Cuerpo de Investigación de GESIN del Estado Zulia, Maracaibo, desaparece desde el 20. Desde el 21 de abril, cuando me doy cuenta, o sea, ya llevaba 9 días sin saber nada de él y recibo una videollamada. La videollamada lo estaban torturando. Le tomé una foto, unos captures, las hice viral. Pidiéndome, exigiéndome que lo están torturando, matando, que le consiga el número de teléfono de su hermano. Su hermano es Leandro Leomar Chirinos Parra, sargento segundo de la Guardia Nacional, desertó el 29, el 30, perdón, de abril del 2019, cuando el elevado de Altamira, que fue Guaidó y Leopoldo López, desde ahí yo no sabía nada de él. Ese día me llamó que había salido del país y que no podía tener más comunicación conmigo. Hasta hoy, que me voy enterando en las noticias que aparece el nombre de mi hijo que tienen secuestrado en el DGCIN de Caracas, Boleíta Norte, y aparece el nombre de Leonardo Chirino, el cual ellos lo tenían en su poder. Ahora aparece el nombre por otro lado, como que él fue uno de los que entró, que quiso entrar con la misión Orión.